Every weekend, Saul Torres and his crew make and sell 500 pounds of lamb barbacoa to nearly 1,200 people. Y aquí mi trabajo, pues no es tanto un trabajo, es algo que me gusta hacer. Wrapped inside long maguey leaves and slow roasted for 11 hours, this lamb barbacoa is legendary for its tenderness and its sweet and smoky flavors. We visited Saul at his restaurant, El Pica Uno, in Texcoco, Mexico, to see how this dish is prepared and what it takes to make such big batches. Hay muchas barbacoas que barbacoa de pollo, barbacoa de res, pero nosotros estamos enfocados en la que es la barbacoa de borrego. Texcoco es muy famosa de barbacoa. Es donde, pues prácticamente voy a repetir, donde se encuentran todos los implementos, complementos para hacer una buena barbacoa. Making enough barbecue for the weekend begins at 8 a.m. on Friday. Saul and his team begin preheating the 11 pit ovens by adding large cuts of wood into the bottoms and stripping pieces of cardboard for kindling. Using a lighter, they set the pieces of cardboard on fire and place them into the center of the wood. When the flames reach the top of the oven, they start offloading fresh maguey leaves and placing them across the ovens. The agave leaves are roasted until they become more flexible. Meanwhile, another team offloads 500 pounds of lamb and places it into the meat prep area. Using a machete, they cut down the larger pieces so the meat can better fit inside of the 3-foot-wide oven. All of the ovens El Pica Uno uses are preheated for 7 to 8 hours, but knowing when the oven is ready is based entirely on feel. Lo que más tiempo lleva aprender es tener el horno a la capacidad que requiere para poder echar un horno. O sea, tenemos que visualizar. No tengo así algo muy concreto para decirte, sabes que este horno ya tiene. When the oven is ready, the remaining pieces of wood are removed and a smouldering pile is left at the bottom. Workers then take the pre-roasted maguey leaves and line the ovens. These leaves contain a sap, which will infuse the meat with a sweet, smoky flavour when combined with the wood embers. Trabajamos 36 pencas, 36 hojas de maguey. Aproximadamente son 2 capas y media de. Son 2 capas y además buscamos la fuga para poner una capa, para que no se dore la barbacoa, la carne. Once the oven has been wrapped, a large steel pot filled with chickpeas, guajillo chilies, secret spices and water is lowered into the bottom. Le ponemos en la parte de abajo ya una olla donde va a caer el jugo de la carne, que es el consomé. They then place a metal grill on top of that pot to hold the stack of meat inside the oven. La favorita es el espinazo, el curvo, que lo que es el cuello o la espaldilla. Es lo más suavecito que hay. Es esta pieza. Es el cuello. Nosotros trabajamos 11 hornos y un promedio de 40 borregos al fin de semana. En cada horno, más o menos, aproximadamente 3 borregos caben por horno. 3 borregos, más o menos. When the oven is full, the maguey leaves are folded over the meat and a large metal lid is placed on top and sealed using wet mud and sand. Para que automáticamente la barbacoa se cose a base de vapor. The barbecue is left to cook overnight for 11 hours, braising in its own juices and fat. Underneath, the consommé helps steam and infuse the meat with flavour while collecting fat drippings. By morning, the team at El Pica Uno will have a rich consommé to serve alongside the smoky, sweet lamb barbacoa. Tiene un sabor así como de leña, de humo, por decir. Y le ponemos la penca, la que es la hoja de maguey, y se complementa un sabor inexplicable, muy rico. Tiene que ver mucho en el borrego, seleccionar el animal correcto y darle un buen cocimiento, darle una buena cocción a esa carne, donde quede una textura muy rica.
they start serving the barbacoa at 7:45 a.m. the next day. A las 8, por muy tardar, ya llega la gente a empezar a consumir la barbacoa, porque llegan cruditos, como lleguen, ya empiezan a consumir su barbacoa. Using two plates, workers dive headfirst into the oven, scooping large pieces of tender lamb into plastic-lined boxes. The meat is sold for about $10 per pound, and customers can choose the cuts they want. La gente, al cliente, le gusta cómo sale directamente del hoyo. La barbacoa ya es tradición. Es un platillo, pues, prehispánico, por decir. Nosotros estamos manejando todavía el tipo de barbacoa que se maneja hace añísimos. Toda esta con tabique rojo, con lodo, como lo acaban de ver ustedes. The word barbecue originated with the Taino people of the Caribbean, who used a wooden platform set over a fire to cook their meat. And barbacoa, which directly translates to barbecue, has been cooked in pit ovens in Mexico for more than 500 years. Yo vengo de una familia que empezó hace 54 años a trabajar la barbacoa, que es mi papá. Y pues imagínate, yo tengo 48 años, prácticamente pues tengo toda una vida con ellos en este bendito negocio. Y lo que ha mantenido al pica es eso, ¿no? El que ustedes mismos pueden ver cómo sale la barbacoa, qué piezas te gustan y adelante poderla consumir en un lugar muy agradable, que ya son las instalaciones que tenemos hoy. Una buena barbacoa tiene que llevar una buena salsa. Con una buena salsa y una buena tortilla, mira, te digo que se me hizo agua la boca de la barbacoa. Inside El Pica Uno, customers buy the consomme to dip their meats into, and vendors sell other condiments and tortillas to complement the barbecue. Entonces, cuando tú agarras tu barbacoa, no nomás es de agarrar y comerla, ¿no? Te encuentras en un lugar tranquilo, hospitalario, con gente noble, con gente sencilla de aquí del negocio. Mucha gente le pone su limoncito, le pone su cebollita, le pone sus especias, por decir. Pero una buena barbacoa, no hay más que ponerle salsa y una buena tortilla de comal con eso. O sea, a la hora que tú das, te voy a repetir, das la mordida a la barbacoa, al taco, se rompe prácticamente. Y la otra, pues le tienes un jaloncito. Esta barbacoa es especial porque es de hoyo. Me gusta llegar al primer hoyo que abren. El que mi familia vea esta parte de cómo se maneja el tema en provincia, para cuando lo abren, el sabor, que tiene mucha diferencia entre lo cotidiano en la ciudad, ¿no? No, gracias, porque existe este lugar. La verdad es de que a mí me da tranquilidad. Qué bueno que no hay red otra vez. Aleja toda esa parte de lo que hoy vive la ciudadanía. Todo, su atmósfera, su gente, su hospitalidad, su comida, especialmente la barbacoa. Y bueno, ya desde llegar aquí, ya es como algo mágico, es un lugar mágico. Even though El Pica Uno usually sells out of its lamb barbacoa every weekend, the restaurant has no plans to cook more than 500 pounds. Tuvimos una publicidad muy grande y llegó bastante gente, pero desgraciadamente ya no tenemos dónde meter a la gente. O sea, nos saturamos muchísimo. De poder podemos meter mucho más barbacoa, pero ya también vamos a dar un servicio que no podemos llegar a su alcance. Pues no es suerte, no es trabajo, ser constantes, y hasta hoy hemos llegado a tener todo lo que se ha logrado de un gran trabajo.